Bueno, señores, nos vamos a los detalles de las noticias, que son noticias. Ay, Dios mío, cuántas cosas han pasado en esta nación. Sí, y pasan y siguen pasando más y más. Miren, el presidente de la República habló hoy de que está dispuesto a mediar para que se solucione el conflicto entre la ADP y el Ministerio de Educación. ¿Qué es lo que está pasando en educación? En educación lo que está pasando es que aparentemente no hay un verdadero gerente que pueda resolver los problemas. Y esto hace que el presidente tenga que ocuparse de todo. El presidente de la República, Luis Abinader, consideró que la disputa entre la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, y el Ministerio de Educación se debe a que no han especificado el monto del aumento salarial. Señaló que él estuvo presente y firmó el acuerdo donde ambas entidades educativas sostuvieron el convenio. Sin embargo, consideró que las manifestaciones del gremio se deben a que dicho convenio no detalla la cantidad que aumentaría a los docentes. La ADP y el Ministerio de Educación se reunieron y llegaron a un acuerdo. Yo lo firmé y estuve presente. El tema es que llegaron a un acuerdo, pero sin mencionar el monto del aumento. Yo creo que ahí es que está la confusión, dijo el mandatario en la cabina especial de El Sol durante el primer Picasso del malecón de Santo Domingo Este. El mandatario señaló que el acuerdo surgió luego de que el presidente de ADP, Eduardo Hidalgo, le enviara una carta para solucionar el tema salarial y posteriormente se reuniera con el MINER para fijar una posición. Abinader dijo que el tema de la educación tiene que verse como algo integral y que está dispuesto a mediar siempre y luego de analizar las circunstancias de especiales y las limitaciones. El jefe del Estado detalló que en el presupuesto de educación hay incluidas unas 570 escuelas en construcción que están detenidas por 4 años y 2 meses por un nudo legal. Todo eso tiene una inversión que debe hacerse entre liceos y escuelas. La semana pasada, los niños de la educación pública, pues, tuvieron que quedarse sin clase un día por una manifestación de los profesores. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? Es que el presidente de la República está dispuesto a mediar, dispuesto a mediar para que se pueda solucionar este conflicto. El presidente fue consultado sobre la protesta que está haciendo la ADP, que demanda un aumento de sueldo de 25%. Expresó que para las discusiones le gustaría que estuvieran presentes el ministro Roberto Fulcar, los directivos de ADP e instituciones vinculadas al sector educativo. Yo creo que sí, que la ADP debe tomarle la palabra al presidente de la República. Creo que la ADP debe tomar la palabra al presidente Luis Abinader y entonces sentarse y llegar a un entendido. Porque el presidente tiene razón, esa es la realidad. Se llegó a un acuerdo, pero no se especificó
cuál era el monto que le iban a aumentar en el 2022 a los maestros. Y ahí que está el tranque ahora. Y yo sé que el mismo Abinader lo va a entender. Abinader, es que un 7% nada más que quiere dar Fulcar, eso como que poco, Abinader, ¿verdad? Entonces, ahí están los maestros que están asociados en la ADP, deben tomarle la palabra al presidente de la República e ir a reunirse con el mandatario que va a servir de mediador, plantear lo que ellos están planteando y después que se reúnan con el presidente, de seguro que algo positivo va a salir. Porque algún bajadero hay que buscarle a esto. Dice el presidente, a mí Eduardo Hidalgo me mandó hace más o menos mes y medio una carta. Yo lo llamé. Después ellos se reunieron con el ministro y ellos llegaron a un acuerdo de aumento sin fijar el monto. Entonces yo pienso que ahí es que está el tema. Es en el monto del aumento. Abinader está claro. Es ahí que está el tema, en el monto del aumento, en que no hubo negociación, porque la gente se sienta a negociar con interés. Tú me ofreces un 7, yo pido un 25 y hay un tranque, pero mire que un 7, porque es que no hay ahora. El 25 yo te lo puedo dar, pero te puedo dar un 7 ahora, te puedo ofrecer un tanto por ciento para tal fecha. Alguna vuelta se le busca. ¿Pero qué fue lo que pasó? Según dice la ADP, que el ministro se trancó y dijo que no, que un 7 y que ya. Entonces, el ministro trancó el juego. Y qué bueno que el presidente se está interesando él. ¿Por qué? Por lo que yo he dicho, que cuando pasa lo que está pasando en el Ministerio de Educación, no es a Roberto Fulcar que le afecta. Roberto Fulcar no va a ser candidato. No va a ser candidato a nada. Porque él no da para el candidato. El que va a ser candidato es Luis Abinader. Y esos conflictos a quien le restan votos es al candidato. Entonces quien tiene que resolver eso es Luis Abinader. Quien tiene que estar resolviendo los problemas que está creando en educación el ministro Roberto Fulcar es Abinader, porque la embarró Roberto Fulcar. No debería el presidente de la República estar dedicando su tiempo a resolver conflictos con la ADP. Eso es así, señores. No debería el presidente estar en eso cuando se supone que quien tiene la relación primaria con los maestros es Roberto Fulcar. Que quien tiene que sentarse y entenderse con su clase es Roberto Fulcar. Pero yo no entiendo. Yo no entiendo por qué hay que estar con este dime y yo te digo y buscando apoyo por otra parte de Fulcar. Señores, y mientras se discute eso y Fulcar reparte muchísimos millones en todos los canales, aquí tenemos que estar rogando para que la gente mande una colaboración para nosotros comprar las baterías del inversor. Sí, porque repartió muchos millones de pesos en los medios de comunicación, Roberto Fulcar, pero aquí no llegó nada de eso. Entonces aquí nosotros tenemos que decir a la gente, colaboren para nosotros poder comprar las baterías del inversor. Usted puede colaborar con este canal. Llámenos al 809-420-7137 y nosotros le decimos cómo usted podría enviar su colaboración para que este canal pueda tener las baterías del inversor y si se va la luz, no salgamos del aire. Ojalá que usted se anime y envíe esa colaboración. Recuerden a los que están en el Puerto TV en YouTube. Denle like, compartan la transmisión y el que no se ha suscrito, que se suscriba, suscríbase al Puerto TV, que estamos casi llegando a los 100 mil. Suscríbase para que pasemos de esa barrera
de los 100,000 suscriptores. Ya regresamos con más, más y más del contenido de este espacio en política.